Bueno, muy buenos días. Gracias por hacerse presente hoy. Eh, el motivo de, de esta conferencia tiene que ver con el hecho de que se hicieron públicos y se dieron a conocer los resultados del escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo que está en manos de la justicia electoral es el único escrutinio válido. El escrutinio provisorio, que es el que presentamos el día del comicio, es solamente un anticipo, pero este escrutinio que se dio a conocer en el día de ayer es el escrutinio validado por la justicia. Eh, y los resultados del escrutinio definitivo lo que plantean es una coincidencia casi total respecto a los resultados del escrutinio provisorio que estaba cerrado antes de la medianoche del día 27 de octubre. Esto nos permite plantear algunas características de lo que se vivió en la jornada de la elección general el 27 de octubre. Fue claramente el escrutinio más rápido que se recuerda en la historia de la democracia. A las 21 horas, tal cual lo habíamos planteado, teníamos un 68% del escrutinio eh, provisorio terminado a las 22 horas este porcentaje había subido también considerablemente eh, de, de forma tal que el presidente Mauricio macri entendió que ya la elección estaba definida y poco después de las 22, se comunicó con el nuevo presidente electo, Alberto Fernández, y de hecho además lo invitó a desayunar al día, al día siguiente. A las 23 horas ya teníamos el 94% de las mesas escrutadas. Recordemos que tan solo cuatro años antes, a las 9 de la noche, había eh, solamente un 9% de las mesas escrutadas a las 21 horas y menos del 50% a las 23 y de hecho conocimos el resultado del escrutinio provisorio recién a la mañana del día siguiente en la elección general del eh, 2015. Es decir, hubo un avance impresionante en términos de la rapidez del escrutinio provisorio y esto tiene que ver con el trabajo que, se han, que hemos hecho estos cuatro años, que ha hecho nuestro equipo, el equipo liderado por por el secretario Adrián Pérez, que tiene que ver, entre otras cosas, con la incorporación de tecnología. Hoy el grueso de la transmisión se hace directamente desde las escuelas. Hemos duplicado para las escuelas que no tuvieran conectividad los centros de transmisión, eh, con lo cual también eso acelera el, el proceso. No solo fue la elección o el escrutinio más veloz de la historia de la democracia, sino también fue el más preciso, porque los resultados finales del escrutinio definitivo son prácticamente los mismos del escrutinio provisorio. Fue además el más económico, en moneda comparable gastamos la mitad de lo que se gastó en la elección del 2015. Eh, entre otras cosas, también fue la primera vez que se hizo un proceso licitatorio para la empresa que lleva adelante el escrutinio provisorio que ese proceso estuvo a cargo del, del correo y fue sin lugar a dudas el más transparente porque la auditoría del de resto de los, de los partidos políticos respecto al, al, al proceso fue eh, total eh, prácticamente se hizo lugar a todos los reclamos y pedidos que se recibieron durante todo el, el proceso por parte de los distintos partidos políticos eh, con lo cual también entendemos nosotros es el, 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 la elección más transparente de la historia de, de la democracia. En definitiva, fue la más rápida, la más precisa, la más económica y la más transparente, y la verdad que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho en estos cuatro años para llegar a este resultado, orgullosos de, de nuestro equipo y queríamos planteárselos a ustedes. Y además esperemos que, estos avances que se han dado en estos cuatro años de gestión dejen atrás y para siempre este deporte que hay en la política argentina de siempre poner en duda la transparencia de los comicios. Y no me estoy refiriendo a un partido político en especial. Yo creo que nuestra democracia necesita o necesitaba de una elección como la que tuvimos el 27 de octubre para empezar a dejar atrás las dudas que ya son un deporte. En la política argentina respecto a la transparencia de los comicios o del de resultado provisorio. Muchísimas gracias. A... No, a... bueno, tal vez parto de lo que acaba de decir el ministro. Me parece que, porque el proceso, como todos los procesos electorales, tienen en la previa cuestionamientos, etcétera, y nos parecía bueno plantearse desde este lugar. Los avances que hemos producido entendemos que vinieron para quedarse. O sea, nosotros lo dijimos desde un primer momento. Si lográbamos transmitir los telegramas directamente de las escuelas, esto iba a hacer que el proceso fuera mucho más transparente y mucho más ágil, con un beneficio importante para la ciudadanía, que era la certeza en el resultado del escrutinio provisorio y que era la agilidad y que la gente se pudiera ir a dormir eh, con un resultado ya a la medianoche. Y eso efectivamente es lo que se dio. Entonces, lo que nosotros hemos logrado en términos de transparencia, que es que los partidos políticos no tengan más puntos ciegos en el proceso electoral, porque ahora cuando se termina... De escrutar en mesa hay un telegrama que en la misma escuela se transmite y que es fiscalizado por los partidos y que hay una trazabilidad sobre ese telegrama porque se ve el punto de transmisión se ve cuando el telegrama llega al correo central se ve cuando ese telegrama es computado la conversión que se produce y que era otro de los temas de debate en su momento muy técnico entre un formato que es el formato TIFF y el formato PNG que fue un gran motivo de discusión nosotros lo que hicimos es mostrar también a los partidos políticos Digamos, en ambos formatos para que pudieran controlarlo. Entonces, lo que está claro es que el proceso de trazabilidad, de control, de auditoría y de fiscalización sobre el proceso fue una garantía para todos. Nosotros lo hicimos pensando en que era bueno para la democracia y eso resultó muy bien y por eso ya decía el ministro, fue el proceso más transparente. La agilidad estuvo demostrada. 67% ocultado a las 9 de la noche contra 9%. Y esto tiene un beneficio este, muy grande para la ciudadanía. Entonces, y yo quiero decir que hemos llegado además. Con otras reformas que hemos impulsado con el ministro y que también han tenido el mismo idea de hacer que el proceso todo fuera más transparente, más equitativo, haber tenido por primera vez en la historia un debate presidencial obligatorio que pudiera mostrar a la ciudadanía a los candidatos debatiendo, discutiendo ideas, etcétera, fue un avance sustancial que hemos logrado a partir del impulso desde el Ministerio del Interior de una ley de debate presidencial obligatorio. Terminar con las colectoras, que fue otra cuestión que promovimos también desde el Ministerio del Interior, creo. Que también fue un avance para terminar con la confusión que esto les genera al electorado. Permitirle a los argentinos que viven en el exterior que voten, porque efectivamente hay un derecho al voto, pero que no se consumaba, porque tener que hacer el traslado físico para votar cuando tenían que trasladarse 500, 100, 200 kilómetros, hacía que ese derecho fuera vulnerado. Y habilitar el voto postal fue otro avance importante que nos permitió que efectivamente. De 10.000 argentinos en el exterior, pasáramos a casi 50.000 en esta elección y seguramente serán más en las próximas elecciones, porque es un derecho que tiene el que vive afuera y que está comprometido con su país de poder elegir a sus autoridades. De modo tal que yo creo que hemos trabajado para que este proceso sea no solamente, este, digamos, en términos del, del escrutinio, sino en general. Hemos logrado algunas reformas, una reforma sustancial que no, no quiero olvidarme, que es la reforma de financiamiento de la política. Todos los aportes están bancarizados, eh, hay mayor control por parte de la justicia, le hemos dado más herramientas, más auditores, eh, hemos permitido efectivamente el, 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 la habilitación, el aporte de las personas jurídicas, pero con un techo para que ese aporte esté atomizado, registrado, bancarizado. Bueno, todo tiene un eje lo que hemos eh, trabajado, es más equidad y más. Eh, más equidad en la competencia y fundamentalmente más transparencia en el proceso. Y creo que los resultados muestran que bueno el camino que nos, nos habíamos eh, propuesto tenía tenía un sentido. Muchas gracias. Laura Capriata, de la agencia TELAM. Quería preguntarles entonces, a la luz de esta evaluación, eh, en qué han quedado o qué responden a las denuncias provenientes del Frente de Todos y también en qué situación han quedado. Eh, las denuncias sobre irregularidades en la fiscalización en las paso que había hecho Juntos por el Cambio ante la justicia electoral. Gracias. Bueno, la, las denuncias respecto a, al proceso la, la, es una pregunta que le tiene que hacer a, a quienes han hecho la denuncia. Yo creo que el resultado de, de la, del escrutinio definitivo da por tierra con cualquier sospecha que se había generado. Durante el transcurso del proceso. No, no pido que aquellos que pusieron en duda el proceso salgan a, a de alguna manera, a reconocer su error. Me parece que es pedir demasiado. Pero creo que esas denuncias eh, quedan totalmente fuera de lugar eh, en el momento en que el escrutinio definitivo, el escrutinio de la justicia electoral, prácticamente fue exactamente el mismo que el escrutinio provisorio. Respecto del tema de la fiscalización, primero aclarar que la fiscalización es una responsabilidad de los distintos partidos políticos y en general los partidos políticos le transfieren esa responsabilidad a los responsables territoriales de cada agrupación. No es un ámbito en el cual el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio del Interior, tenga alguna injerencia. Sí, ministro secretario, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Eh, Consultarle acerca de eh, la transición, cómo va el diálogo con los representantes de Alberto Fernández en materia económica, de qué trata el contenido este del de informe de la herencia de Cambiemos eh, y si creen que la falta de señales del plan económico de Alberto Fernández genera eh, incertidumbre. Eh, segundo, preguntarle, ministro, si la figura de Patricia Bullrich está firme eh, para presidir el PRO. Gracias. Muchas, muchas preguntas. Eh, respecto a la, a la transición, los distintos ministerios, por una indicación clara de, del presidente Mauricio Macri, están trabajando en, en dejarle a la próxima gestión todas las, toda la información de todo lo que se ha hecho, de las actividades en marcha que hay que seguir y que hay que continuar. Del de, eh, resultado de la ejecución presupuestaria. Eh, es decir, estamos preparados en todos los ministerios para recibir a eh, el, los miembros del nuevo gabinete cuando el presidente electo eh, entienda que es el momento de, de hacerlos públicos. Eh, en el mientras tanto, tenemos eh, diálogo con distintos dirigentes del, del Frente de Todos eh, y. Y estamos listos para arrancar una transición más formal cuando eh, así lo, lo requiera o entienda que es el momento el presidente electo Alberto Fernández. Eh, respecto de la presidencia del... No, yo creo que... El... El, el momento preciso en el cual el presidente electo entienda que tiene que dar a conocer sus su programa y sus y sus y quienes van a llevar adelante ese programa es potestad de, en este caso de Alberto Fernández. No, yo, no, no, no me parece correcto que desde la actual administración manejemos esos tiempos. Eh, respecto de la presidencia del PRO es un tema que no se ha discutido todavía. ¿no? Eh, no, no es un tema que esté ahora en agenda. Tenemos temas muy importantes de, desde el punto de vista de la Administración del Estado, de los cual, del cual somos responsables hasta el 10 de diciembre hay que atender. Buenos días aquí, ministro secretario. Pregunta para el ministro Rogelio Frigerio. Eh, lo quiero consultar eh, por un llamativo tweet que publicó esta mañana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro que luego borró anunciando que se iban del país tres multinacionales, MWM, que fabrica motores en Córdoba, L'Oreal y Honda Autos Argentina, si lo pudieron ver y cuál es la opinión al respecto. Y también preguntarle por eh, el llamativo cambio de actitud del sindicalismo que reclamaba una cosa hace unos días. Y hoy está hablando ya de no pedir bono navideño, de un pacto social, de no elevar salarios, eh, ni tampoco eh, tarifas y bueno, y, de, y demás cuestiones. Respecto al primer punto, no, la verdad que no, no tengo conocimiento de ese, de ese tuit, así que prefiero no, no opinar sobre lo que no conozco. Y respecto a la posición de algunos sindicalistas, o el cambio de posición respecto de algunos sindicalistas, creo que es algo que van a tener que explicar cada uno de esos dirigentes a sus bases, no, a sus representados. Me parece que son a ellos a los que hay que preguntarles qué piensan de este cambio de actitud. Buen día, ministro, secretario Gabriel Sanfilippo de Radio 10. La pregunta viene por dos lados. Durante esta mañana la palabra que ha sobrevolado ha sido el tema transparencia y tenemos justamente el pedido de la jueza federal con competencia electoral, Servini, al ministro Dante Sica, para que explique el tema de los subsidios a desocupados y este fallo que ella planteó el 17 de octubre para que no se hiciera, teniendo en cuenta que podía ser una medida electoralista o de campaña. Eso por un lado. Con respecto a otro tema que tiene que ver con el pedido de informes que hizo el relator especial de la ONU en materia judicial, ¿qué respuesta van a dar el gobierno acerca de la actitud o las presiones a aquellos jueces? que han tenido criterios o fallos contrarios a la mirada del Poder Ejecutivo. Respecto del, del segundo tema, este es un gobierno que se ha caracterizado por la defensa de la República y la base de la defensa de la República es la independencia de los poderes. Acá no, en esta administración se terminó. La costumbre de eh, darle órdenes a la justicia de parte del, del Poder Ejecutivo, eh, y, y eso es algo que entendemos, es muy importante que continúe. ¿no? Y creo que más allá del resultado electoral, yo estoy convencido de que la mayoría de los argentinos entiende la importancia de defender los, los valores republicanos, y eso creo que es una defensa permanente que hay que hacer todos los días de la transparencia, de la democracia que tiene que ver con este proceso electoral y de la república, en este caso puntual de la independencia de poderes. La primera pregunta. La primera pregunta a mí, Bueno, como siempre ha hecho este gobierno, los fallos de la justicia se respetan y se acatan. De, a partir de la decisión de, de la justicia, eh, esa, esa decisión se acató en toda su forma. De todas maneras, sí quiero agregar algo eh, de cuál ha sido la, la decisión del gobierno. Nosotros cuando hicimos la reforma de la ley de financiamiento, para mostrar que íbamos trabajando en este eje que decíamos anteriormente, de más transparencia y más equidad, hicimos algunas cosas que es difícil que lo plantee un partido de gobierno y sin embargo a nosotros nos parecía que estaba bien y por eso lo planteamos. Lo primero es extender el plazo de campaña para que todos tuvieran igualdad de condiciones. Los plazos eran cortos, los extendimos, porque si no, con plazos muy cortos parece que el oficialismo es el que tiene la, la ventaja. De modo tal que eso fue promovido desde el oficialismo. Y lo segundo es extendimos el plazo de las prohibiciones de actos de gobierno, o sea, de la inauguración de obras, de la presentación de nuevos planes, etc. Y esa fue la vocación nuestra, es decir, siempre trabajar bajo ese eje. Más transparencia y más se queda en la competencia electoral. Si hay este, alguna cuestión puntual que es investigada por la justicia, yo entiendo que, que no hubo ningún tipo de, de violación por parte de, de antecica de la ley. Pero bueno, como siempre, ante alguna cuestión puntual puede abrirse una causa y la justicia tendrá que investigar. Nosotros estoy con, eh, convencido de que no ha habido una irregularidad en materia de violación a la ley electoral. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Pregunta para el ministro Frigerio. Por un lado, acerca una repregunta. Si no hay reunión confirmada hasta el momento con Alberto Fernández en el marco de su regreso al país después de México. Por otro lado, preguntarle acerca de cómo toma el gobierno. Este, esta posición distinta que está adoptando el futuro gobierno con alusión a nuevas reuniones o bien nuevas relaciones institucionales con otros países, con la cumbre de Puebla y otro perfil que está tomando el próximo gobierno. Y por último, uno de los temas que quizás fue de mayor crítica a esta administración, vinculado con las tarifas. ¿Es posible desdolarizarla, como plantea Alberto Fernández? ¿Se pudo haber hecho antes este tema? Gracias. Respecto a... A la posición de respecto a la reunión o una reunión prevista a la vuelta de, del presidente electo de México no hay no hay por ahora ninguna en agenda respecto a la, a la posición o a la eh, hipotética futura posición en términos de relaciones exteriores de la Argentina con el nuevo gobierno bueno es potestad precisamente de, del gobierno electo eh, tener los vínculos con otros países que, que considere eh, mejor. Nosotros entendíamos y, y defendemos la política de integración inteligente de la Argentina en el mundo, que se han hecho, lo que hemos hecho estos, estos cuatro años, con todos los países. Entendemos que también es muy importante la defensa del Mercosur, como lo hemos hecho estos, estos cuatro años, y con todos los, los países de la región, con los cuales hemos tenido... Excelente, excelente vínculo, creemos también en la defensa férrea de la democracia en todos los países del mundo, especialmente en los países de la región, y esa es una posición que vamos a mantener ya ahora próximamente como partidos o una coalición de la oposición. Y respecto al tema tarifario... La Argentina a fines del 2015 se estaba quedando sin energía y eso es un, un hecho constatable, ¿no? en gran medida eso tuvo que ver con, con la política de congelamiento de tarifas durante muchos años, la Argentina tenía por lejos las tarifas sobre todo de energía más baratas de la región y del mundo, es decir, tarifas que no estaban vinculadas con el costo y la distribución de ese servicio y por ende no había inversión y la energía se estaba terminando en la Argentina cuando eh, nuestro gobierno asumía hace menos de cuatro años. Parte de eh, la corrección de este proceso, que ahora está transformando a la Argentina próximamente en un exportador neto de energía, tuvo que ver con la eh, recomposición tarifaria, con decirle a la gente la verdad que la energía eléctrica, el gas... El, el agua, eh, tenían costos, un costo de producción o de importación, cuando no, no, no existe ese, ese bien en, en nuestro país, y un costo de distribución. Eh, si el próximo gobierno encuentra la forma de eh, reducir las tarifas y de aumentar la inversión en, en, en el sector energético en este caso específico, bueno, bienvenido sea ¿no? eh, para todos los argentinos. Creo que va a ser eh, difícil que esto suceda, pero si lo pueden hacer, eh, ojalá que tengan éxito. Gracias. Muchas gracias.